Esto ante el notable aumento de mujeres infectadas de esta enfermedad por sus maridos, en especial las esposas de migrantes a Mérida, Cancún y la Riviera Maya. La especialista Rocío Quintal López mencionó que en el primer diagnóstico se entrevistó a 125 hombres y 78 mujeres de Tadsio y Chaxinquín. Durante el estudio se descubrió que entre el 25 y el 30% de las mujeres saben que existe una prueba para la detección del VIH/SIDA, pero no lo hacen. En el caso de los hombres, desconocen la diferencia de lo que es un portador del virus y una persona infectada.